que está agradecido a todos los empleados, a los jugadores y a Carlos Roldán y su cuerpo técnico. Todos han colaborado, han entendido cuál es la situación. Si bien todavía no se ha hecho efectiva las renuncias, ya esta tarde se van a hacer a través de una escribana las renuncias de todos los miembros de la comisión directiva. Tratamos ya de empezar a trabajar de antemano para descomprimir la situación esta. Contamos cuál era la situación que nos dejaron la gente entendieron todos, los jugadores, los empleados, el cuerpo técnico y bueno, a través de una promesa que es lo único que podemos cumplir nosotros hoy es prometer que trabajo y que vamos a ir acercando de acuerdo a la entrada de dinero que genera el club, vamos a ir acercando el dinero hacia todas las personas que se le deben, ¿me entiendes? ¿Cuál es justamente el trabajo de la Junta? Tratar de regularizar el club y volver a llamar a elección, el mismo que hicimos hace un año y medio atrás. El mismo. ¿En qué tiempo creen ustedes que pueden llamar a elecciones? Por ahora necesito que me entreguen el club. Todavía no me han entregado nada. También no se olviden que hubo un problema, hubo un allanamiento en el club y hay información que no está en el club. El balance sobre todo, ¿no? El balance está al día, digamos, el balance anterior. O sea, habría que cerrar este balance que cerró el 31 de marzo, pero hay información que fue llevada por AWIF. Entonces, y también CPU del club fueron secuestradas muchas cosas que, hacen a la información del club y seguramente no voy a contar con mucha información. Así que necesito que los directivos que se retiran me den un estado del club. ¿Usted sabe la deuda que tiene San Martín? Hoy no porque ellos nos tienen que entregar un estado de deuda. O sea, sabemos la exigible, la que son de los empleados, la de los jugadores, lo que es exigible ya en el momento. Nosotros vamos a tratar de que sumen todos. Este es un momento donde todos los hinchas de San Martín tienen que sumar. Las puertas están abiertas igual que hace un año y medio atrás. Todos somos hinchas de San Martín y estoy seguro que nadie quiere el mal de San Martín. Un momento difícil. La verdad, ustedes saben, a nosotros siempre nos toca la más difícil. Cada vez que hay un problema de esto, siempre tiene que asumir la Junta Fiscalizadora. O sea, no nos tocan los momentos fáciles a nosotros. Entonces, lo único que podemos hacer es tratar de llamar a elecciones y que la gente que asuma la responsabilidad y sepa que este es un club muy grande, que no se soluciona como un club de barrio. Acá, la verdad, San Martín es muy grande, y no solo San Martín, no solo fútbol, son muchas disciplinas, y todas necesitan la misma ayuda, la misma atención, todo ese tipo de cosas. Entonces, tienen que saber a dónde están llegando. ¿Cuál fue el mensaje hacia el plantel? ¿Cómo lo tomó? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Por lo visto positivo, por eso está entrenando. La respuesta fue que se cambiaron. O sea, los dejé, yo planteé la situación, los dejé para que ellos debatan y me iban a comunicar. Y la manera de comunicar, justo salí, estaba en otras cosas y lo que vieron ustedes, se cambiaron y se fueron a entrenar. Eso es bueno, positivo, una mejoría. Por supuesto, yo creo que ahora se descomprime gran parte de esta situación. Pero con eso no llegamos a nada. O sea, esta gente trabaja y necesita un sueldo. Y por ende, nosotros tenemos que trabajar duro para conseguir sanear las deudas, tanto de los empleados como de los jugadores. ¿Se le hizo alguna propuesta en cuanto a lo económico o eso se va a analizar? No. Que a medida que vaya entrando dinero, se va a ir repartiendo en forma equitativa entre los jugadores, los empleados y, las distintas deudas primarias que salgan.